It was my last fight. And no way I'm gonna come here without my father. It was first time when, after what happened with my father, when UFC called me about Justin, I talked with my father, my mother, 3 days. She don't wanna I go fight without father, but I promise her, it's gonna be my last fight. And if I give my word, I have to follow this. Buah. Esta semana el show se lo ha robado, pero por completo, Khabib. O sea, ha sido él el que ha hecho todo el espectáculo de esta semana. Con respecto al tema Charles Oliveira, a Khabib le ha molestado bastante que se le compare con Charles Oliveira, pero ese creo que es otro video. Hoy quiero hablar de la especulación que hay con respecto a que se haga un tuf entre él y Tony Ferguson. Una cosa que me parece completamente loca. Khabib, y esto quiero dejarlo claro, es mi punto de vista. No me parece que vaya a regresar. No veo ningún objetivo ahora mismo de regresar para Khabib, salvo esta condición que les voy a dar. Y es que, por ejemplo, le vaya demasiado mal en sus negocios, que le vaya pésimo, y entonces en ese momento sí tenga que regresar por razones obvias, porque se quede sin dinero es muy difícil. Porque yo creo que las peleas que, sobre todo la de Conor McGregor, y la que hizo allá con Poirier, que su padre dijo en aquel momento estaba vivo todavía, que en esa pelea Khabib había ganado más dinero todavía que el que había ganado con Conor McGregor, porque fue una pelea que se hizo en Abu Dhabi, si no me equivoco fue en Medio Oriente, pero no recuerdo, creo que fue en Abu Dhabi. That's him. Absolutely incredible the way he dominates people in the grappling. A lot more than what happened the last time around. Que en esa pelea él había hecho muchísimo, muchísimo dinero, fue su padre el que lo dijo. Entonces, que se quede sin dinero no lo veo muy lógico. Él había comprado esta promotora en $1,000,000, hasta donde tengo entendido, esas son las cifras que leí, y $1,000,000 no es una exageración para un tipo que puede haber hecho, sabrá Dios, 10, 15, 20 millones en su carrera. O sea, $1,000,000 es dinero, sí, obviamente que es mucho dinero, pero no como para arruinarse, ¿sabes? Ahora, ¿qué sí lo puede arruinar? El hecho de que esta promotora no creo que todavía sea autosustentable. O sea, esta promotora todavía no creo que le esté dando ningún tipo de rédito a Khabib, todo lo contrario. Estoy seguro que todavía está invirtiendo dinero ahí, intentando contratar peleadores retirados de la UFC, etcétera. Que por cierto, Junior Dos Santos ayer sufrió, ayer no, creo que sí, fue ayer, bueno, fue en estos días, depende de cuando salga este video, sufrió una dislocación de hombro tirando un golpe, o sea, nada más tirando un golpe, sufrió, se deslocó el hombro, increíble. Un tipo que ha sido hasta campeón de la UFC, lo que puede pasar cuando los años te pasan por arriba, ¿no? Camaro, I gotta go to you, man. What does Jorgen De Castro need to do right now, man, to get back in this fight? His shoulders out. Fue a tirar un recto, un golpe normal, y el hombro se le sale del lugar, pero salado, o sea, se le nota salado. Lo que les quiero decir con esto es que el único regreso que yo veo de Khabib, sinceramente, a pesar de que pensemos todo lo que pensemos de Khabib, que a él no le importa el dinero, que por eso no peleó con Mayweather, que por eso no quería la otra con McGregor, que no sé qué, él es un hombre de negocio a día de hoy, y estoy seguro de que esa es la manera. Que sí, que después la madre le tendrá que dar permiso y todo lo que ustedes quieran, pero la manera para que Khabib regrese tiene que ser que le falte el dinero. Eso es lo único que quiero dejar claro y es lo que me parece. De cualquier otra manera, por más que especule que sí, que vamos a hacer The Ultimate Fighter y dale, Tony Ferguson, vamos a hablar con Dana White de esto, de lo otro, es mentira. Ok, él no va a regresar en ese momento, salvo que le paguen, como digo, una recontramillonada y él la necesite. Porque esto es lo otro de Khabib, él tiene que necesitar esa millonada. Fuera de eso, todas las especulaciones a mí me parecen mentiras. De hecho, las últimas declaraciones que dijo fue: déjenme en paz, o sea, no voy a regresar. Déjenme tranquilo ya, no sigan con que regrese, porque no voy a regresar. Esas fueron ya las últimas, casi que sonaban, ¿no? A medio enojado. Como que ya dejen la bobería con el regreso. Ahora, ¿qué pasa? Que se ha venido especulando mucho el tema de quién es mejor, Charles Oliveira o él. Y como se ha venido especulando muchísimo con ese tema, pues la gente quiere saber si realmente Khabib se pudiera medir con Charles Oliveira o si Charles Oliveira se pudiera medir con Khabib. La realidad es que mientras Khabib estuvo ahí, Charles Oliveira no tuvo el nivel para ser un contendiente a título. O lo estuvo dando, porque Charles Oliveira ya va como por 11 victorias consecutivas, si no me equivoco. Lo estuvo dando, pero no le dio para llegar a título mientras Khabib estaba en el poder.
Y mientras Khabib estuvo con el cinturón en su cintura, pues Oliveira no estuvo ahí. Ya, chao, eso es lo cierto por ahora. Después yo quiero hacer un video más en profundidad porque saqué los números, las victorias, la calidad de los peleadores, que me interesaba muchísimo saber qué calidad de peleadores había enfrentado uno, qué calidad de peleadores había enfrentado el otro. Pero lo que quiero que quede claro es que no va a regresar. Lo ha dicho por activa, por pasiva. Con esta de Tony Ferguson tiró una especie de bomba de humo, pero es porque él ahora es un hombre de negocios. I'm very good with Dana, you know. I know a lot of fighters have problem with him because of money, you know. I am here to fight not for money. I am here to fight for legacy, you know. Like a lot of people don't understand me, you know. They misunderstand me. Now I understand why I have like good relationship with Dana, because I don't fight for money. I never asked like Dana or UFC like about money. Like my manager was deal with them, you know. But I remember when I supposed to fight, first time fight for the title, people was talking about, hey, like they talk about like money, like how much they make. And I'm like, Ali, how much I make for this fight? He's like, you serious? Yes, I don't know how much I make. Eso es lo que es Khabib ahora. Ni siquiera creo que con todo el tema de la promoción de esta compañía y todas estas cosas, él pueda entrenar y tenga el tiempo para entrenar como entrenaba antes. Como está entrenando, por ejemplo, un GSP. A GSP, tú lo llamas mañana y GSP tiene una forma física que te puede pelear mañana. No hay problema. GSP te hace la pelea. No hay ningún lío con eso. Pero Khabib no me parece que esté entrenando como él entrenaba antes. No me parece que él esté llevando un estilo de vida como para llamarlo de ahora por ahorita que Khabib se puede preparar para una pelea. No me parece. Salvo, como digo, que haga una locura y pierda simplemente por ganar un montón de millones. Salvo que quiera hacer eso, a mí no me parece que Khabib pueda ni tenga el tiempo de entrenar así. Porque esto de llevar una promotora, la gente mira a Dana White y es como que mira Dana White, el capo pesado, avaricioso, no sé qué. Eso te consume. Llevar una promotora te consume. El que no entienda lo que yo le estoy diciendo, intenta emprender. Intenta ganarte tu propio dinero. Intenta llegar lejos tú solo para que tú veas lo difícil que es. Intenta llevar un negocio, no como el que puedo tener yo, como no. Intenta llevar una plataforma tan grande como la UFC. A ti te ponen una semana con la cantidad de horas que trabaja, por ejemplo, Dana White, y no la soportas. No la puedes llevar, te lo aseguro. No vas a llevar ese ritmo porque vas a decir esto es esclavitud. Ese tipo se tiene que ir semanas para otros lados. Bueno, él a veces ha declarado que ha estado meses sin llegar a su casa. Te quedas como diciendo, pero estás enfermo de la cabeza. Si estás ganando millones y no los puedes disfrutar porque te pasas la vida, es que esa es la vida de esa gente. Trabajo, 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 trabajo. Yo, por ejemplo, no estoy dispuesto a sacrificar todo por un trabajo. O sea, a mí me gusta trabajar, me encanta, pero vamos, mi familia está primero. Trabajo para mi familia, no al revés. No pongo mi familia en base a mi trabajo, ni en pedo. O sea, eso no se hace. Pero ese tipo de personas lo hacen. Y Khabib ahora mismo está enfrascado en un sistema así. Khabib está viviendo prácticamente acá en Estados Unidos. ¿Saben hace cuánto él no ve a su mujer? Que este tipo de cosas con su religión y todas estas cosas es complicado de llevar, se los digo así. Porque su madre, todo, o sea, no están acá. Y llevar todo eso no es tan fácil. Él lo que está haciendo es muy difícil. Créanme que es algo bien difícil. Así que yo no creo que realmente él vaya a regresar. Él ahora va a estar, como ha sido esta semana, va a estar en boca de todos. Y él va a intentar todo el tiempo estar en boca de todos para que las búsquedas de Khabib sean mayores. ¿Para qué? Para que Eagle FC, que es la compañía de Khabib, crezca y crezca y crezca. Eso es lo que él está intentando hacer. Y por eso él está en boca de todos y por eso se está metiendo en todo. Pero Khabib no va a regresar. Yo no lo veo de ninguna de las maneras, por lo menos ahora mismo, regresando. Así que lo que les quería decir es quítense eso de la cabeza de que Khabib va a regresar, porque por ahora no va a regresar. Desde mi punto de vista es literalmente imposible, salvo que quiebre, y es muy difícil que un tipo como él, que maneja las finanzas como lo maneja él, como su padre lo enseñó, porque un tipo que vive en medio de la nada y logra construir todo lo que construyó el padre de Khabib y Khabib juntos, o sea, ese no es un tipo que derrocha el dinero. Él sabe lo que está haciendo. En ese sentido, digo, no estoy diciendo que sea el mejor economista del mundo ni nada de eso, pero este es simple, no puedes gastar más de lo que entra. O sea, ya está, no hay mucha vuelta de hoja ahí. Y mientras él esté metido en ese mundo, olvídense de que regrese. No hay manera. Mientras él sea un promotor, mientras él sea un hombre de negocio, ya no va a regresar. Yo lo veo así,
Esa es mi opinión para la gente que está soñando que Tony Ferguson, que el TFU, que si le gana Oliveira a Islam Makhachev, él lo dijo, ni aunque le gane voy a regresar. Y sale Daniel Cormier por atrás y dice, no, si le gana Khabib sí regresa. Muy complicado. Solo va a regresar si necesita el dinero. Se los aseguro, solo va a regresar por dinero. Así, aunque ustedes crean que Khabib es el tipo más, es que es lo que hay. Es lo que hay ahora. Si lo necesita para la compañía y para seguir su negocio, lo va a hacer. De lo contrario, no lo va a hacer. Ese es mi punto de vista, sobre todo porque creo que es lo más lógico también. Y aquí hay que hablar con respecto a la lógica, porque la gente ya está soñando que va a regresar contra no sé quién, contra no sé cuánto, no sueñen más. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. It was my last fight. And no way I'm gonna come here without my father. It was first time when, after what happened with my father, when UFC called me about Justin, I talked with my father, my mother, 3 days. She don't wanna go fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight. And if I give my word, I have to follow this.